to you now. Why are you scared to die? ¡Necesito un buen show! ¡Buenas ideas! ¡Yo tengo una buena! ¡Un musical espacial con Clay Calloway! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Conoces a Calloway? Nadie lo ha visto en 15 años, Buster. ¡No voy a defraudarlo, señor! ¡Más te vale o te lanzaré del techo! He soñado con cantar aquí en Red Shore City desde que era una niña. Oye, ¿qué haces? Sabía que eras un rarito. Y aquí está la estrella de nuestro show, Rosita. ¡Ay, mamá! Clay, solo tienes que tocar de nuevo. Tú no lo entiendes. Ha pasado mucho tiempo. Tranquilo, tus canciones te llevarán. Solo canta. Solo puedes hacer una cosa, y eso es sufrir. Sueña en grande. Es lo que siempre digo, ¿no? Siempre hay una opción, solo que no tenía el valor para elegir la correcta. ¿En dónde está Calloway? Mi asistente se va a reunir con él justo ahora. Wake up, wake up. Run, race, and put a little makeup. Makeup. I just got to pay away this makeup. Yeah. Why'd you leave the keys up on the table? The table. Su destino está a la derecha. A la derecha. Okay. What do you want from me? What do you want from me? Dijo que sí. Claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos ya en este lunes 28 ya de junio. El último lunes de mes y ya terminando. Que prácticamente el próximo lunes ya estamos a medio año. Y en el cine. Medio precio, ¿no? Oye, y ahorita que no esté Gustavo, pero ya estamos en el verano en el cine. Que él decía que el verano empezaba en marzo, ya ves. Pero las distribuidoras. Antes, cuando tiene más de, o sea, casi un año de que no había ido al cine. El domingo tuve la prueba, el día de ayer tuve la prueba. Ah, ya apenas fue el domingo. Y la verdad, está súper, súper cuidado. De verdad, vayan, no hay personas a tu lado, ni atrás, ni adelante. Entonces, sí te están cuidando, sí se están cuidando un chorro. ¿Hay personas a tu lado? Entonces, no, ni al lado. O sea, ¿qué vas? No, lo que pasa es que todavía está. Entonces, está súper, vayan. ¿Y con quién fuiste, López? Con sus amigas, bueno, que ella puede ir con quien, ella puede ir con quien quiera, luego. Oye, pues bienvenidos ya en este lunes, ya iniciando programas de La Marquesina, aquí en vivo y en directos de Blog DFM, aquí la digitalizando tus sentidos. Y abrimos, bueno, Marcela, bienvenida, muy buenas ya, tardes. Ya, adelante, ya, con la palabra. No, un placer compartir micrófonos con ustedes, chicos. Al buen Payán, bienvenido, Payancito. Me gusta a ustedes, como siempre, aquí en La Marquesina, hombre, que, oye, el programa de cine. Ya. Oye, aquí en ese programa es donde te ves más vivo, aquí ya, sin bronca. Te dejamos hablar, nada preocupado. Aquí tienes la palabra, payancito. Luego. Todos tengo aquí, la palabra. Ay, por favor. ¿Cuántos de 1,000 views para arriba? Aquí nada de cine. O sea, ¿sabes que para otro programa? No, para nada. ¿Para alguien más? No, estamos aquí en el programa del cine. No. Más bien, yo creo que vamos a convenir. Yo creo que ya una de dos, o allá o acá, porque ya así no se puede. Luego. Oye, pues ya, jaja. Y pues bueno, abrimos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, La Marquesina Cine, nuestro Twitter, @La Marquesina. Cine Coreo, así como nuestro portal de cine, lamarquesinacine.com. De igual manera, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube en Blog de FM TV, y para que nos dé like, para que se suscriba y pues para que nos acompañe a lo largo de esta hora en la que tendremos bastante información de La Marquesina Cine. Y pues bueno, iniciamos con este tráiler tan divertido, ¿verdad? Que es la segunda parte de esta entrega, que es Sync 2. Y la verdad, desde el primer segundo ya te mueres de risa. La primera entrega fue bastante buena. Sí, fue como novedosa. Que a ti, ¿te acuerdas que vimos el trailer de la primera? Pero fue bastante novedoso. Fue novedoso el asunto, a mí me la gustó, verdad. Se me hace muy buena, ¿eh? O sea, ¿sí? Tiene mucho punch con los niños. A mí se me hace muy buena porque realmente refleja eso que vemos de los realities, de la presión, de la música, que todos lo vimos. Víctor no se perdía la academia y dijo, ¡ah, se perdió la academia! ¡Ah, sí, es la academia! Es que realmente la película realmente como que sí enfocaba más o menos hacia ese tipo de... De parodia. Era una parodia realmente de ese tipo de programas, de ese tipo de cantar. Pero la verdad lo hicieron bastante bien. Los personajes están bastante ubicados.
Sí, están bastante ubicados. Vamos a ver una segunda parte. Una segunda parte, están bastante ubicados los personajes en esta ocasión. Y pues bueno, este fin de semana estrenó esta segunda parte de Sync. La voz nueva para esta película es nada más y nada menos que Bono es el personaje de León. El personaje de León es Bono en inglés. Y en español, pues será seguramente Chayanne. Carlos Rivera. Carlos Rivera. No me acuerdo cuál. Bueno, ahorita les investigo. Chayanne no ha hecho voz. No, ¿sí? Va a ser una. Que incluso. No, sí es él. ¿Chayanne? No. A ver, ahorita se los investigo. Vamos a investigar en español, pero. En su perfil puso la foto. Pues bueno, total que esta película, pues ya. Aventaron. Paréntesis, solo la señora siguen a Chayanne. Sí, la señora. Es de señoras. Oye, pero aparte, digo, vamos a hacer un paréntesis con Chayanne. Pero de verdad que me encanta cómo lo hacen tendencia, lo hacen trendy, que día del papá. Y felicidades al papá. El día de no sé qué. Felicidades, no sé qué. Me da tristeza ver a mi papá con su otra familia. Entonces, o sea, todos los festejos, los aniversarios que hay así enfocados así al hombre, o sea, siempre felicitando a Chayanne. Pero bueno, mi mamá, que eres mi papá. Pero aparte habla de buena imagen, ¿no? Del cantante. O sea, yo creo que es de los pocos que no ha tenido como una. Sí, lo quiere, tiene muy buen carisma, es puertorriqueño como Ricky Martin, tienen esa buena vibra. Pero acá, pero Ricky Martin le dicen, ay papá, o sea, Ricky Martin es mamá. Sí, va a ser. Aquí está. Ahí está. Claro, en español del personaje. Sí, es cierto. Principal es Calloway. Calloway. Es Chayanne. Pero entonces va a ser el doblaje. No, va a ser el doblaje. Ah, ok, entonces sí lo va a hacer. Ven. Pues mira, entonces estaba en Marcela cierto. López. ¿Ves? Bueno, pues está la... de mí. Ahí estaba la nota luego. Y pues bueno, esta película que yo creo que no tengo fecha de estreno, pero bueno, ya más adelante lo decimos. Pero ya estrenó el primer tráiler de esta segunda entrega de Sync. Ahí luego. Y pues bueno, nos vamos, ¿qué les parece? Sí, al Top 5 de este fin de semana de La Marquesina. A ver qué tal se comportó. En quinto lugar queda Duro de Cuidar, esta película de Salma Hayek, que ya hemos venido hablando de ella, se queda en quinto lugar. Cuarto lugar, Cruella. Ahí va, Cruella. Uy, la película de la temporada. Bastante buena, sí, bastante buena, la verdad, eso no peros. En tercer lugar queda Un Lugar en Silencio, parte 2, que fue la que fue a ver Marcela López, que dice que sí le gustó, que estuvo ahí entretenidona. Bueno, lleva su tercera semana de exhibición y queda en tercer lugar. Es terror. ¿Suspenso? Más suspenso que terror. Es suspenso. Ajá, y luego el número 2 queda El Conjuro. El Diablo me obligó a hacerlo. Fíjate, llevo un mes en cartelera. Creo que de todas me acuerdo. No ha bajado el top 5. No ha bajado un mes, 4 semanas. Y ahorita queda en segundo lugar. Evidentemente, el primer lugar de este fin de semana, pues se lo lleva Rápidos y Furiosos 9, ¿no? Su primera entrega. Ya estrenó el jueves pasado. De hecho, por aquí traigo algunos. Ya no había funcionado. De hecho, por aquí traigo algunos datos de Rápidos y Furiosos. Que rompió récord de recaudación en tiempos de pandemia. O sea, es la que más se ha colocado. Ajá. La nueva película. La mayoría de la gente se transporta en transporte público. Quisiera tener un carro y manejar así. Ay, no, pero eso no va a ser. Ya son 9 sagas. Ya son 9 sagas. O sea. Pero a ver, no manches. O sea, ¿qué aspiras cuando ves esa película? Fíjate, Rápidos y Furiosos. No, y aparte era que se fueron al espacio. O sea, tampoco va a salir corriendo y está al espacio. Ya también quedó que está un poco inverosímil la película. Pero bueno, es parte esencial de las películas rápidas. Bueno, pues sí, la gente no se distingue por tener buen gusto en cine, ¿no? Mira, yo creo que los hombres van a ver los coches y las mujeres van a darse el taco de ojo, ¿no? Más bien yo creo que el negocio ahí es de las agencias de carros. Sí, claro, ¿no? Porque recordemos que en algunas sagas, o sea, inclusive ahí llegaron a presentar los modelos así como el año, no sé, si éramos 2020, 2021. No sé, pero sí es un suceso, ahí, de verdad. Más o menos. Bueno, Rápidos y Furiosos 9 rompió el récord de recaudación en tiempos de pandemia. La nueva película de la saga de acción y autos protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez superó la marca que hasta este domingo ostentaba Un Lugar en Silencio 2. Solo el viernes la película recaudó 30 millones. En un día, 30 millones en 4.179 salas de cine. Que realmente para el mercado y para el cambio de Estados Unidos le representa $1.5 millones. O sea, tampoco. Pero en un día. ¿En un fin de semana? En un día. ¿Cómo nada no va a representar tanto? O sea, ¿no? Te lo están aventando pero en el primer día. Pero la película, ¿cuánto va a costar? ¿Unos ahí te va, por aquí lo tenemos. Mira, las ventas de... Bueno, las ventas de entrada superan los $400 millones. Recaudación a nivel global. En los cines argentinos, el jueves pasado, día de su estreno, la película fue vista por 28.352 espectadores de un total de 37.000. Es decir, que eligieron 3 de cada 4 argentinos pagaron por su entrada. O sea que realmente sí monitorearon ahí la taquilla, sí monitorearon los... ¿Pero en cuánto tiempo crees que recuperen lo que invierten? Yo ¿Una semana? Ya,
mes, yo creo, ¿no? Aparte, mira, realmente, o sea, cualquier película que venga va a superar. Seguro que Black Widow va a romper el récord en pandemia. Pues, o mira, sea, pero yo cualquiera que venga va a estar rompiendo, claro. Es la primera película que de gran producción que vemos post pandemia. Eso sí, ¿no? Eso sí, bueno, que habríamos que ver este realmente. O sea, yo sí lo voy a Rápidos y Furiosos. Y no tanto por la trama, pero yo creo que tiene más gente. Saga. Y tiene más gente que Black Widow. O sea, Black Widow sí está esperada. Pero recordemos que también ya viene de un año de, también igual pero de atraso. También ya es Scarlett Johansson, ojo. Pero ya venimos de un año de atraso. Entonces, te la apuesto, o sea, yo creo que si lo habían puesto a competir con Black Widow, yo creo que Rápidos y Furiosos se lo lleva. O sea, seamos sinceros. Bueno, le fue muy mal a Wonder Woman en pospandemia. Sí. Le fue muy pero mal. Pero no tuvo. Bueno, pero no fue mal. Cruella le fue bien, pero. Lo los que números de Cruella son en streaming más que. Pero Cruella, lo que te digo, se estrenó la par en streaming. Entonces también, ahí es ahí donde dices, bueno, los récords de taquilla, o sea, pues, ¿cómo van, no? O claro. sea, porque a lo mejor en streaming todavía Cruella sigue en primer lugar. Sí. Habría que ver Loki cómo va, porque ya le va muy mal. ¿En qué capítulo va? Pero a mí, sí, a mí también esa me sorprendió. Semana 4 va muy mal la serie, muy aburrida. ¿Es en serio? Sí. Yo también podía creer. No así manches. Estábamos también, que recordemos que estábamos platicando con venían muy bien. WandaVision, así estaba también, como ya del capítulo. Pero ¿cuántos capítulos hay de...? No sé si van a ser 8 o 10, pero recordemos que, y ya lo vimos aquí, Marcia dio la nota, que es la única serie que tiene filmada segunda temporada, ¿no, López? Lo dijimos aquí. Aquí oye, lo escuchó usted. La situación y aquí, es que aquí, también aquí, mucha gente. Aquí, no sé si bien intenso. La marquesina. ¿No oye. Pasa también que te lo están soltando un día a un día también la gente. O sea, como que ya no estamos acostumbrados. Es lo que te digo. Eso, mira, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, todavía hasta hace un mes decías Black Widow y decía va. Pero de verdad, algo pasa. De verdad, híjole, dices, ya la han pospuesto tanto. Ya, digo, ya por fin se viene ahorita ya para el 9 de julio. Ya entra por fin la cartelera, pero sí, o sea, sí baja, o sea, la gente se cansa, o sea, lo que tú dices, pero tú la pones a competir, lo habías puesto a competir ese fin de semana a Rápidos y Furiosos 9 y a Black Widow, te lo juro que se la lleva Rápidos y Furiosos. Yo creo que de sí. verdad, en serio, o sea, sí será Scarlett Johansson, pero no está taquillera como Vin Diesel, como no, esta no saga es que viene. No es un superhéroe que sea guau, ¿no? Aparte lleva 9 entregas Rápidos y Furiosos, sí. O sea, no estaríamos taquillera. Hablando de y ello. Lo que tú dices, o sea, sí podríamos sí, decir. Sí, amigo, aunque nos sentamos sí, mal. Sí, o sea, tú puedes. Hay que esperar, Batman no estrena esta temporada, ¿verdad? Batman, ahí te va la efeméride, precisamente hasta que saques a Batman. Ahora sí que, si no hubiera habido la pandemia hace un año, en este fin de semana, se habría estrenado Batman. Si hubiera estrenado en un universo alterno donde no hubo pandemia, este fin de semana estrenaba Batman ya en carteleras. Pues amigos, nada más antes de irnos al corte, decirles que sí, de la película que empezamos a hablar para que lleven a sus niños, se estrena el 1 de julio, o sea, esta semana ya. Mándanos a corte, Marcia, mándanos a corte. No, yo y bueno, vamos rápidamente a nuestro primer corte y regresamos con más aquí La Marquesina Cine. Regresamos. Información, diversión, entretenimiento. Toda la programación de Blog de FM Televisión, ahora a través del canal 952 de Any Network. Canal 952, Any TV, BB Media Televisión. ¿Te gustaría prevenir problemas de próstata, tumores cancerígenos o enfermedades cardiovasculares? Sin duda, hay una edad en la que debes prever alargar el proceso degenerativo. ¿Conoces el cloruro de magnesio? Un producto que no puede faltar en casa, ya que favorece una correcta circulación sanguínea y contribuye a mejorar la situación en las personas que sufren arritmias. El magnesio ayuda a combatir los infartos, estabiliza la presión arterial, alivia la bronquitis, favorece una buena digestión, previene los cálculos renales y mejora el sistema inmunológico ayudando a la producción de anticuerpos. Un producto que sin duda debes adquirir para beneficio de ti y los tuyos. Adquiérelas en Zona Boutique. Ingresa a la Zona de Bienestar y Salud. This is a Gotham.
the city breeds a special class of criminal. People die here. People like us. Es delicioso. Y ya regresamos con más aquí en La Marquesina Cine. Y pues bueno, les recordamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, La Marquesina Cine, nuestro Twitter, @LaMarquesinaCoreo, así como nuestro portal de cine, LaMarquesinaCine.com. Pues también bueno, nos pueden ver en Blog de FM en Twitter y Blog de FM en Instagram. Y el canal de YouTube. En NTV también, o sea, uh-huh. En esta NTV, canal 952. También ahí nos puede checar ahí para que pasen la voz y pues digan que está La Marquesina. No hay pretexto, no hay pretexto de que nos vean, nos escuchen. Y muchas gracias y nos ya los que se están ahí conectando, bienvenidos. Bueno, antes de los saludos, te manda muchos saludos a Sarita Escamilla. Ah, Sarita Escamilla también. Dice que a ver saludos. Cuando firmas la pensión. Que pague la pensión. ¿Qué acabamos de regresar? ¿Qué acabamos de ver, Marcia? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? El trailer de Zinc, ¿no? De Titans. Ya está lista la tercera temporada de Titans, esta serie dedicada a los Teen Titans, esta versión joven de los superhéroes, esta versión de los sidekicks de los superhéroes, que pues la verdad que tiene un gran éxito después de esta segunda temporada que acabó con todo lo que da. Vimos ya los trajes bien, vimos el desarrollo de poderes, vimos las fotos. Y sobre todo vemos una parte, estamos viendo una foto de Robin Chris O'Donnell, pero ahorita en un minuto hablamos de él. Fíjate, esta serie de Titans nos habla precisamente de esta tercera temporada de Robin, de un futuro de Robin que se convertirá en Red Hood. Y mientras estamos viendo fotos de Titans, esta serie, que pues la verdad que le ha ido muy bien, ha tenido buena aceptación, tiene a Superboy, a Starfire, a Robin, a Chico Bestia, se atiende a todos, sí, ¿eh? Sí, son buenísimas, me encanta. Entonces, ¿qué pasó? Metidos en Red Hood y vimos ahí unas pistas del Joker. Robin, Jason Todd, que es este es el segundo Robin oficial, quien en el cómic y en las historias es bien sabido, hay hasta películas, muere a manos del Joker. Y después de un tiempo regresa con esta sed de venganza, y al darse cuenta que Batman no vengó su muerte matando al Joker, pues se convierte en un justiciero que sí mata, que utiliza armas. Todo lo que Batman le enseñó que no hiciera, él lo hace. Pero al final, es un poquito más oscuro. Más sangriento, hace justicia en sus propias manos. Y vamos a ver su introducción en esta serie de Titans. Y hablando de Robins, el segundo Robin más famoso del cine, recordemos, fue Chris O'Donnell en esta saga de Batman de Joel Schumacher, que muy tristemente recordada por estas dos películas, Batman Forever y Batman y Robin. Y bueno, Chris O'Donnell acaba de posteando, ¿no? Hablando de la situación de cada actor, las decisiones que toma. Recordemos que Chris O'Donnell tuvo películas excelentes como Perfume de Mujer, donde este papel se lo ganó al entonces Leonardo DiCaprio, rechazó el protagónico de Titanic, que se lo dieron al... ¿Pero sí, sí, sí lo ha rechazado o nada más él? Sí, sí lo rechazó, rechazó Hombres de Negro, pero pues bueno, él está orgulloso de su película Batman y Robin. Y ahora sí, si nos ponen su hate, por favor, las fotos de Chris O'Donnell infundado en aquel traje de Robin, que la verdad es que recordemos que hubo un detalle que a la gente, a muchos fans no les gustó, les pareció ridículo. Yo también estoy en contra ese de ponerle batipezones a los trajes. O sea, como si de veras... ¿Andan de fijones? O sea, no, pues ahí se le ve, ahí se le ve, ahí se le ve. Pero ahí no se ve. Yo no le veo ahí los pezones. Digo, ay, mira el traje, mira los pezones. O sea, tú, güey, o sea... Bueno, o tú lo, no, tú, es que o tú sí lo ves... Es que sí es obvio, lo hizo a propósito. O sea, se ve que está mamey, pues, o sea, pero tampoco se ve así de... Ay, mira, así como payán de... Es que se le ve, o sea, tranquilo. No, mira, bueno. Están firmes. Pero recordemos que Chris O'Donnell fue un actor muy de moda. También Alicia Silverstone fue guatuchita. Como canicas en cachetín. Pero bueno, pues bueno, es la historia de este actor que ahora ha alcanzado el éxito de estar fue una de las máximas estrellas de Hollywood. Fue. Porque ahora es dueño de una pizzería y anda repartiendo pizzas no con ese gusto. Una pizzería. No, a ver, nadie está diciendo que es un fracaso. No. Lo que él quería hacer en esta vida y, o sea, el alejado si de estos escenarios. Sí, él es feliz repartiendo pizzas. Sí, claro. O sea, en sus redes sociales y en Instagram, el actor está posteando fotos de sus pizzas que ofrece. Pues fíjate que un día pides una pizza ahí en Estados Unidos y de repente te la entrega a Chris O'Donnell. Te va a dar hasta pena que nunca dejas propina. Tú que no dejas propina te va a dar. Pero sí, tú. $1,000. $1,000. Ahí está, órale, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que Chris O'Donnell empezó a trabajar anuncios publicitarios que tuvo desde niño con McDonald's junto a Michael Jordan. En los 90 fue elegido la película de esta de los hombres Nunca Se Van. Compartió créditos con Katie Bates, actriz reconocida. Y además,
No sé si se acuerdan de esta película bueno, malísima, pero me gusta el nombre, Tomates Verdes Refritos. Tomates Verdes Fritos, que fue... Del 91. Fue del 91, pero tuvo bastante... Pero ahí es donde conocimos por primera vez a Chris O'Donnell como actor. Después Perfume de Mujer. Pero bueno, entonces con esto no estás diciendo que ya se retiró del cine. No, 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 él está dispuesto porque la última vez que se vio en cine fue en esa serie de CSI o esas de policía, ¿no? Pero esa serie tuvo... infinidad de temporadas. Payan, pero o sea, él no era protagonista. En fue alguna, en no, sí, era, sí, una temporada. Sí, no, pero en algunas temporadas. O sea, pero como de tres temporadas, ¿no? De todas. Bueno, sí, no, sí, sí, sí. No. Y bueno, pero, vemos que aquí Chris O'Donnell está muy contento. Él no está diciendo que... Nadie está diciendo que ya ha fracasado. Simplemente estas goles que da la vida, ¿no? O sea, también hoy nos ven en La Marquesina, mañana nos pueden ver en otro programa y así da de vueltas la vida, amigos. Uy, sí, no. Pero bueno, a diferencia de Chris O'Donnell, él tiene muchísimos dólares. Aquí, andamos cachando la pequeño chuleta. Detalle. Ya. Imagínate con esa mano en la cintura. Andamos cachando convenios. Pues bueno, ahí está, luego, luego. Oye, y bueno, otra de las noticias que, híjole, la verdad, a mí yo sí lo voy a tener que poner entre líneas porque se dio el nombre de la protagonista de Blancanieves. Sí, se confirma la actriz Rachel Zegler, ahí la podemos, la estamos viendo en pantalla, está la diferencia, será la encargada de darle vida al personaje de esta nueva adaptación de este cuento. Recordemos que es uno de los, con lo que empezó la historia de Disney fue con Blancanieves, ¿no? Fue su primera película, pues ahora la van a llevar a la vida real con esta chica que va iniciando realmente la carrera. Pues sí, o sea, la verdad es que yo creo que se conviene a contratar actrices que van empezando y venderlas. Pues claro, porque digo, ¿no? No va a contratar a Scarlett Johansson, que te va a cobrar una millonada por película, a esta chica Rachel Zegler, que está jovencita, que está guapa, sí, y que pues puede después ser la su propia estrella, ¿no, Marce? Pues fíjate que ella no es la primera, no es el primer remake que hace. Ella fue protagonista, apareció en la película Amor sin Barreras, que también fue un remake que llevaron al cine, musical. Y pues ahora musical, que ahora la vamos a ver dándole vida a Blancanieves, esta la primera princesa de Disney, y pues sí. ya está se está trabajando. El título original será Snow White and the Seven Dwarfs. El filme será dirigido por Mark Webber y el realizador de las películas de Spider-Man, las que estuvieron protagonizadas por Andrew Garfield. Las dos de Andrew Garfield, que realmente. Entonces, mira, la verdad está bien, digo, es una chavita que digo, como se lleva su trayectoria y va bueno, iniciando, sí. Yo sí la veo bien, o sea, creo que aparte la van a producir toda, la van a producir no, la van a poner, o sea, blanca, claro, porque es la idea del personaje. No, pero mira, incluso acuérdate el tema de la señorita que a nadie le gustó que fuera afroamericana. Pero la gente, ¿te acuerdas? La gente nunca va a ser contenta, ¿no? Aquí mismo nos hemos enojado de que, ay, que cómo va a ser el Batman ¿cómo se llama? Robert Pattinson. Sí, yo lo dije. Sí, lo dije. Pero pues al final van a dar el ancho, son actores y pues la producción también tiene mucho que ver, ¿no? Pues yo sí veo a Rachel en este personaje que recordemos, pues como decía, es la primera princesa de Disney. Pues, imagínate, ¿cuántos años? 1938. La primera princesa. No, y fíjate que este live action que va a ser de Blancanieves, yo creo que sí tienen que aventar todos. Si bien no ganó Oscar, ¿ganó un Oscar por mejor animación? Le tienen que ganar, sí, pues fue de las primeras. Pero bueno, no se ganó, a lo mejor sí estuvo nominado, por ahí tengo el dato. Pero, o sea, pocas veces ahí porque inclusive... Entregaron 7 Oscars. No, y aparte, inclusive hubo un rechazo por ahí también de los estudios de Blanca... Por la historia que tiene. De la historia. Y después, si te fijas, ya jamás en la vida los volvieron a nominar. Sí, claro. Por ahí una bronca, pero digo, la animación, sí, pues era lo que había, me gusta Rachel, ¿no? Para el personaje, creo que está jovencita, es una nueva imagen, entonces vamos a verla, la vamos a comprar. A ver qué tal. Digo, si vemos a las princesas, pues es la primera. Pues, bueno, pues ahí está confirmado esta actriz para live action de Blancanieves. Oye, y otra de las notas que también dieron este fin de semana, que se me hizo muy rápido ya, pero es con Samuel L. Jackson, que será galardonado con un Oscar ya honorífico por toda su trayectoria que tiene ya en Hollywood, que de hecho recibirá el premio por su destacada carrera en el mundo cinematográfico. En este caso le toca a Samuel L. Jackson. Todos serán galardonados por su destacada trayectoria cinematográfica. Específicamente, Samuel L. Jackson recibirá la distinción como tributo a sus respectivos aportes al arte y a la ciencia del cine.
Y bueno, la destacada trayectoria del actor viene desde 1993 con pequeñas participaciones, y de ahí pues empezaron a caerle bastante. No, y que ha aparecido en filmes clásicos, ¿no? O sea, Tiempos Violentos, Mira. El Protegido, Juego de Honor, Django sin Cadenas. Lo dice Samuel L. Jackson, es considerado uno de los actores más influyentes de Hollywood, con casi 50 años de trayectoria, ha desarrollado una impecable carrera actoral, o sea que ahí la lleva. Pero ve qué irónica es la vida, viene de personajes muy buenos en películas con directores muy buenos, y con cuál se hizo famoso, con el Capitán Fury, ahora y ahora con Marvel, no fue con otro de los que Bueno, así como dices que ha tenido buenos personajes, o sea que realmente también. ¿Y por qué lo ubican la mayoría de la gente? Bueno, también fue Fury. Jedi. Fue el Mace Windu de los Jedi. Y algo pasa con Samuel L. Jackson, o sea, yo lo veo igualito, o sea, no se avejentan, algo pasa. O sea, es de los que ves y dices, lo ves igualito. Ay, no sé, por ahí yo creo. De hecho, yo recuerdo que una de las primeras películas donde yo se ve y tiene un poquito de protagonismo fue en Un Príncipe de Nueva York, porque él llega a asaltar la tienda y se distingue que es Samuel L. Jackson. Ok. Pues mira, dice, el homenaje se realizará el 15 de enero del 2022, que tentativa, esa va a ser la fecha de la ceremonia de la entrega del Oscar, que se volverá a realizar después de haberse cancelado por la pandemia el año pasado. O sea, el año pasado, y ahora vuelve al 15 de enero. Oye, pero la adelantaron, ¿no? Porque en enero era en febrero. Pues bueno, el 15 de enero del 2022 va a ser en la ceremonia, entonces ahí va a ser galardonado Samuel L. Jackson. Y pues bueno, allá vamos a corte. Y vamos rápidamente a nuestro segundo corte y regresamos con más aquí en La Marquesina. Con una sorpresa. ¿No? Una vista a la política de Querétaro y México con Víctor Aguilar. Te espera todos los martes, 5 p.m., Espera del Tiempo, por Blog de FM Televisión, Canal 952, VV Media TV, del Sistema Eni Network. ¿Eres de las personas que gusta de cuidarse? ¿Te preocupa la caída del cabello, mejorar tu memoria, mantener tus uñas saludables? Esto es para ti. La biotina es una vitamina B que favorece el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción, como la piel y los cabellos. Además, interviene en el metabolismo de las grasas. Con la biotina, provoca que nuestro cuerpo asimile las grasas, proteínas y carbohidratos imprescindibles para la formación de queratina, una de las estructuras proteínicas de la piel. Uno de los beneficios de la biotina es que ayuda a la liberación del estrés. Adquiérelas en Zona Boutique. Ingresa a la Zona de Bienestar y Salud. Humor. Digo, fue la primera. Entrevistas. Esa es la única diferencia que existe. Y temas de interés en La Hormona. Final de semana. Y bueno, pues, ¿quién más que pueda tener? Ana Luisa Castillo te espera todos los lunes a las 7 p.m. Agenda una cita por Blog de FM Televisión, Canal 952, VV Media TV, del Sistema Eni Network. Humor. For work, I suggest you get in here pronto. Well, since we're going to be working together, I reckon it's time we start drinking together. Woo-hoo! Yeah! But ours. Do you know somebody named Jack?
We was fishing buddies. You know, it could be like this, just like this always. This thing grabs hold of us in the wrong place, and we're dead. You boys sure found a way to make the time pass up there. You don't go up there to fish. You don't know nothing about her. You have no idea how bad it gets. If you can't fix it, you gotta stand it. I wish I knew how to quit you. Y ya regresamos con más aquí en La Marquesina Cine. Y pues bueno, Marcela, el día de hoy, 28 de junio, pues se celebra el Día Internacional del Orgullo. Del Orgullo. Que ya y LGBT más. Que es LGBT y ya de ahí le más. Más. Sí, cierto, es exactamente como dice. Sí, ¿qué vimos ahorita, Víctor? Y pues bueno, también hay que hacer un pequeño paréntesis porque el cine también es uno de los espacios, principales, claro. Y vehículos y espacios en el que también se celebra ese tipo de historias, ¿no? Regresamos con esta película que es bastante emblemática para su tiempo, que fue El secreto de la montaña, que fue una película dirigida por Ang Lee. Chino Ang Lee, y que se estrenó en el 2005. Aquí vemos la historia de Enis del Mar y Jack Tewes, pues, que realmente hicieron como que también su, ¿cómo te diré? Bueno, hicieron su historia de amor, ¿no? Es la historia de dos vaqueros que trabajan en una montaña en Brook Mountain. Y ahí se enamoran, uno de ellos está casado, uno de ellos tiene también ya una hija. Y los actores que hicieron esta película fue Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, que realmente estuvieron bastante bien en sus papeles, ¿no? Inclusive esta película, pues fue, ganó el premio al mejor guión, el Oscar al mejor guión adaptado, recordemos, y también estuvo varias nominaciones. Y bueno, Secreto de la Montaña, ¿quién no se acuerda de Secreto de la Montaña? No, sobre todo porque rompió esquemas. Ajá, fue criticado muchísimo. Y estamos hablando de hace del vaquero, poco, ¿no? O sea, rompió. Del hombre del rancho, que también, pues. Macho, ¿no? Sí, que también, pues, se enamora. Entonces, es una historia que rompió esquemas. Y que indignó mucho también a los tejanos, a los vaqueros. Y, pero la verdad es que no pasó de ahí. O sea, la película fue una historia, simplemente una historia de amor. Y sí, pues, una historia de amor. La verdad, ese es evidente. Un amor que desafortunadamente no se... Y ahí te das cuenta, ¿no? Ahora sí, ¿cómo dice? El amor es el amor. O sea, y ese par de sombrerudos te daban unos besotes, pero pero qué bárbaros. Y bueno, la película ganó 3 premios Oscar, ¿sí?, de un total de 8 nominaciones. O sea, ahí se la llevó. Fue súper criticada y súper vista por lo mismo. El morbo ganó en no, este. No, y aparte los actores, película. O sea, también como que agarraron buenos actores, ¿no? O sea, y realmente, y fue, está Annie Hathaway, que era la esposa de uno de ellos, que también sale bastante Michelle guapa. Williams, que en la vida real era esposa William, de, también de este Heath Ledger. De Heath Ledger, que también fue novia. Entonces, la verdad, yo creo que Ang Lee llevó esta historia no al cine película, de una manera bastante decorosa. Otra de las películas es La chica danesa, esta película del 2015. Que también ganadora de que premio. El fin está basado en la novela homónima de David Erson y cuenta la historia real de la pintora danesa Lily Elbet, la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. En esta ocasión, bueno, en esta película fue Eddie Reima, fue el encargado de personificar a la histórica mujer, aunque la elección del británico en el personaje de Lee fue polémica, su actuación fue ampliamente buenísima, aplaudida. Buenísima. Esta película fue del 2015 y pues bueno, tuvo nominaciones al premio Oscar a la mejor actriz de reparto y ganó el premio Oscar a la mejor, bueno, ganó el, más bien ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y se consolidó en sus carreras Eddie Redman, que también realmente ahí la transformación que tuvo este bueno, el personaje fue bastante fuerte porque realmente veíamos la manera en que la mujer transgénero, o sea, cómo se convertía en hombre, ¿no? No, y también te transmitía todo esta cuestión, ¿no? Que muchos platican de cómo se sienten atrapados en cuerpo de otra persona, ¿no? O sea, de que no son ellos tal cual en su esencia. Y la verdad te transmitió eso, la verdad sí, una actuación sí, muy, pues ahí buena. Tuvimos. Y luego tenemos una película del año de 1999 que Los chicos no lloran, Boys Don't Cry, película basada en la historia real de Brandon Tena, un hombre transgénero, fíjate que fue un hombre transgénero, que adopta su identidad masculina, pero que termina siendo víctima de un crimen brutal de odio a manos de 2 ex convictos. Fue violado y asesinado el 31 de diciembre de 1993.
Su protagónico lo llevó Hilary Swank, que por eso ganó el Oscar. Ganó el Oscar, ajá, ella es una y recibió el premio a mejor actriz en un papel principal. Esta película fue en el año de 1999 y pues bueno, pues ganó también el premio del Oscar y también es una de las películas emblemáticas que también tenemos en esta ocasión aquí en la Marquesina Cine. Otra de las películas que tenemos más recientes, que inclusive también ganó por ahí unos premios, premios que la mejor actriz, fue Carol. Precisamente esta película, drama británico-estadounidense, que muestra la relación lésbica entre dos mujeres. La cinta recibió elogios por retratar la historia de amor de una manera limpia y honesta, además de descubrir a la perfección una época compleja para las mujeres homosexuales. Recibió 2 reconocimientos en el Festival de Cine de Cannes y 6 nominaciones a los premios Oscar. Carol estuvo protagonizada por Cate Blanchett, que fue la que hizo esta película, bueno, ahí la vemos, y fue una película, tiene poquito, fue del 2015. De 2015, y entonces, pues ahí tenemos también esta recomendación. Otra película que la verdad a mí no me gustó. Ganó Oscar. Ganó Oscar. La La Land, ¿te acuerdas? Ay, sí. Vamos a hacer broma. Bueno, Moonlight, ahí también la tenemos. Esta película del 2016, o sea, narra la infancia, adolescencia y madurez de un afroamericano huérfano de padre que crece en un barrio conflictivo de Miami. En la cinta se retratan las dificultades que tiene para relacionarse con otros. Mira, ahí está Moonlight. Y afrontar su realidad como hombre homosexual. Recibió 3 premios Oscar, incluyendo los galardones a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto. Pero recuérdanos lo cómico de esta entrega de los Oscars. Que esa entrega estaba nominada a La La Land y cuando anunciaron el ganador del Oscar dijeron La La Land, La La Land. Pero se equivocaron. Entonces el director al recibir el Oscar dijo, no, a ver, ganó Moonlight. Entonces ya en el escenario fue que hicieron el cambio, la entrega. Y en vivo, no, y aparte fue la ceremonia en vivo, claro, y todo el asunto. Tremendoso, ¿no? Para la academia. Pues bueno, ganó el Oscar y esta película es de 2016. Y pues bueno, también hay otra de las películas. ¿Que no te gustó? No, no me gustó, la verdad fue, a mí es lenta, como dijera, bastante lenta. Entonces se tenía que ganar a La La Land. Sí, musical. Aparte de siempre competir con un musical, o sea, digo, a mí la verdad. Y sí, la verdad, él se tenía que haber llevado al Oscar. Estoy seguro que la comunidad le gustó más musical que la misma película, sí. Moonlight, ¿no? No, ni hasta los de Moonlight, así como que, ay, no, mejor déjenselo. Regálenselo a él. Oye, tenemos una de esta que te gustó mucho a ti, que es ya es Call Me By Your Name. Con mi nombre. Harvey Hammer, última gran actuación. Ah, que dice, esta es la historia de un adolescente homosexual que durante un verano de vacaciones en Italia conoce un tipo mayor que despierta su sexualidad y del que se enamora perdidamente. No es una historia trágica de intolerancia, sino un relato. Sí, es cierto, o sea, realmente no es trágica. No hubo. No hay escenas. Mi padre dice en una parte, entiendo lo que estás viviendo y yo también estuve cerca, pero... pues el amor es así, le dijo. Es decir, tiene una plática bastante intensa. Con mucho mensaje. Hay una parte, ¿no?, donde el protagonista Timothée Chalamet, que se llama Elio, está a punto de tener relaciones con una chava, pero dice, no sé, Elio. O sea, llega y le cuenta a su papá, ¿sabes qué, papá? Tú vas muy cerca, a lo mejor hoy sí. O sea, ajá, el otro día se va con todos al mar y llega tarde y ya según él, por él. Entonces, pero al que tenías, y cuando se le declara su amor a este chavo. A André, puro que era. ¿Ah, sí? Aparte él se va, o sea, digo, no. Sí, ya es bueno, del 2007 se fue. La película se hace en Italia, es en Italia en los 80s, en los años 80s de Italia, y él se regresa porque él viene en un intercambio. El escritor está basado en la misma novela que se llama Call Me By Your Name, y el escritor Andrea Simán vino aquí a Querétaro hace 2 años y nos platicaba, ¿no?, que a raíz de esta novela hay una peregrinación que hacen muchas parejas gays de Estados Unidos a Europa a conocer los mismos lugares donde se desarrolló esta historia, que es al norte de Italia. Al norte de Italia, y fue en los 80s. Pues bueno, esta fue del 2017. Luego tenemos una que es la de Dallas Buyers Club, esta película que fue bastante fuerte, aparte fue una actuación, pues a mí se me hace súper espectacular. Sí, todas han sido ganadoras, Y a Jared Leto, por ahí tenemos las imágenes. Todas las que les hemos dicho ahorita, todas han sido ganadoras. De un Oscar. Y aparte han sido nominadas, hay una cantidad de premios que uno tiene idea, desde el guión, la música, la historia, las actuaciones. Y Dallas Buyers Club no se queda atrás porque... Exactamente, es Matthew McConaughey. Matthew McConaughey y Jared Leto. Y que también tocan temas, no solamente ahí estuvo muy fuerte, o sea, porque uno de ellos muere de SIDA, muere de SIDA, y realmente también ve la manera en cómo va, la retratan muy cruda, o sea, realmente la historia de... Mira, ahí está Jared Leto en su personaje de mujer. Muy buena actuación. Bastante ahí.
Pero sí vas viendo, o sea, cómo el personaje del que tiene VIH, o sea, cómo se va degenerando, o sea, cómo va hacia abajo. Bajó un y sí te quedas así como que dices, híjole, está medio, no, hablamos, medio canijo, bueno, de que esa enfermedad en esa época de los 80s no se sabía mucho, uh-huh. No había medicamentos, los medicamentos no, y aparte, más de lo que los curaban. Y aparte era una enfermedad que la ocultaban. Pues, claro. No, o sea, es que era muy estigmatizada, no, aparte, o sea, decía, solamente suicida, decían olvídate, nada no más gays y esto, ajá. ¿No? Por la perversión. Y todo, o sea, como que tenía una historia muy trágica detrás, cuando pues es una enfermedad que cualquiera puede contraer, ¿no? Realmente, esta película fue nominada a 6 premios Oscar y ganó 3, mejor actor reparto y mejor maquillaje. Por eso, sí. Realmente ahí estuvo. Bueno, esta película es del 2013. Y bueno, vamos con la última recomendación que tenemos ahorita, que es La vida de Adele, esta uh-huh. película francesa. Realmente que fue bastante buena, inclusive también se distinguen por algo las películas francesas, que también es por la música, pero esa es la historia de dos chicas. Realmente la película francesa es un drama romántico que demuestra el despertar sexual de una adolescente de 15 años. En la película Adele descubre su homosexualidad y le muestra la historia de su vida como mujer lesbiana. La cinta fue nominada a los premios BAFTA, Globo de Oro, y ganó Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. O sea, que realmente, o sea, sí vienen, no todo el cine que dices, ay no, que sí es homosexual, que sí tiene temas de VIH por estilo. O sea, yo creo que son historias bien contadas, son historias que realmente aparte vienen basadas como en hechos reales y bien, o sea, pues bien hechas, sí, casi, ¿no? Todas están llevadas al cine de algún libro, cine. ¿No? Esa, y bueno, y nuestra última, que de hecho lo vamos a dejar con el tráiler, Todo sobre mi madre, esta película de Pedro Almodóvar, española. Es película española que se estrenó en 1990 en España, y bueno, este cine español que con el que empezó, no, el cine, bueno. Almodóvar, esta fue la primera película que también ganó, García, y ganó el Oscar, y ganó, no, ¿cuál es la que en... Ay, ¿cómo se llama? Es otra de Almodóvar. La Mala Educación. La Mala Educación. Todo sobre mi madre fue la primera película española en ganar el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Y también habla de la relación de un hijo con su madre, y en el cual también pues tuvo, su padre se volvió homosexual, pues se volvió... Y pues bueno, vamos a un corte. Los dejamos un poquito con el avance de Todo sobre mi madre. Regresamos a nuestro último bloque de La Marquesina. Regresamos. Cristian, Elo y André hablan de los temas más interesantes de actualidad. Vibrando contigo, ya sabes dónde está vibrando. Entrevistas, música y más en TVT, miércoles 6 p.m. Blog de FM Televisión, Canal 952, DV Media TV, del Sistema Eni Network. ¿Luces un rostro maltratado, deshidratado, con signos visibles de envejecimiento? Te tengo un consejo. Los niveles de hidratación en la piel disminuyen un 50% a partir de los 40 años de edad. Y dado que este producto puede contener 1000 veces su peso en agua, es un excelente hidratante de piel y corrector de arrugas. El ácido hialurónico combate las arrugas de la piel cuando sus moléculas entran en contacto con el agua. Gracias al tamaño que toman sus moléculas, una vez que las ingieres y llegan hasta las células, son capaces de dar volumen a la piel para eliminar los surcos de expresión. El ácido hialurónico puede aumentar la flexibilidad de la piel, lo que puede ayudar a tu cuerpo a sobrellevar el entrenamiento, especialmente si tu objetivo es incrementar la masa muscular. Adquiérelas en Zona Boutique. Ingresa a la zona de bienestar y salud. Cristian, Elo y André hablan de los temas más interesantes de actualidad. Vibrando contigo. No es un asunto fácil de contar. Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado. No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Recuerdo perfectamente su rostro bajo la lluvia, con el cuaderno en la mano. ¡Esteban! ¿Y qué más te ha contado? Pues todo. Me lo ha contado todo. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas.
Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. No quiero que pienses eso. Y lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada me relajaría. Mámamela tú a mí, que yo también estoy nerviosa. El tiempo que hace que no me como yo una polla. ¿Por qué te cae tan mal, Lola? Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Siempre soñé tener un hijo. Tú lo sabes. Hace 17 años hice este mismo trayecto. Traí a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre. Y ahora... Y bueno, ya regresamos con más aquí en La Marquesina Cine. Y pues bueno, vimos el tráiler de lo que estábamos hablando de la del cine para conmemorar la fecha, para conmemorar la fecha de Pride, ¿no? Bueno, que todo el mundo está de festejo. Y pues bueno, también Cine de Almodóvar, por algo está distinguido, o sea, que como tú dices, España, yo creo que también siempre la mayoría de sus... no lésbico. No, y aparte los ensalza, él nunca los pone a sufrir. No, o sea, como que Almodóvar siempre los pone en héroes, todo el rollo. Y esta película que fue en 1999 fue Todo sobre mi madre. Ahí vimos a una muy joven, muy guapa, Penélope Cruz, que ahí estuvo, Marisa Paredes, ¿quién más estuvo por ahí? Cecilia Roth, que todo el mundo hace una comparación de Penélope Cruz, qué bonita y qué joven estaba. O sea, iba empezando, Sí, 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 pues yo creo. Muy bonita. Y con esa película ganaron el Oscar a la mejor película extranjera. No, y pues con esta sección, lo único que queremos decir, pues la diversidad que hay, ¿no? El respeto. Debemos de tener, y como dice, por más trillado que se escuche, pues amor es amor. Amor es amor, ¿no? Y eso están basadas estas historias. Esas películas. Y pues bueno, ese fue nuestro homenaje del día de hoy por el día de... Orgullo. Del orgullo. Bueno, y rápidamente tenemos otra nota de los Transformers, por ahí tenemos... El día de hoy Paramount Pictures reveló detalles para la nueva película de los Transformers, que se llamará Transformers Rise of the Beast, que es una precuela a las películas, a la saga de 4 películas que ya habíamos visto, pero sigue después de la historia de Bumblebee. O sea, ya no saben en qué momento, se supone que esta película será dirigida por Steve Caple Jr. Recordemos que las primeras películas fueron dirigidas por Michael Bay, que fueron muy tuvieron éxito, pero ya de repente llegó mucho tiempo donde ya era la misma fórmula. Entonces están hablando de precuelas, y pues bueno, aquí veremos algunos Autobots familiares que también tendrán un rediseño de acuerdo a la época, porque esta película se va a llevar a cabo en los 90, ¿no? Como en el 94 más o menos. Incluyendo Optimus Prime, que estará luciendo su aspecto G1, Bumblebee, quien será un buggy de las dunas, este carro amarillito, el villano de esta película es Flagelo de Decepticon, y veremos otros Transformers muy ya conocidos como RC, Mirage, Nightbird, Irasaur, Rhinox y Optimus Primal. Optimus Prime, está bien emocionados con esos. Pero las películas son buenas, o sea, la verdad, digo, tiene su público, sí, es muy cautivo, pero sí, yo prefiero ver todavía una... Qué rápidas. No, que 4 Fantásticos. O sea, de verdad que también viene así como que ha caído en baches, pero sí, claro. La verdad, si me pones Transformers 4 Fantásticos, yo me voy con Transformers. Bueno, en esta recordemos también hay actores humanos que las primeras fueron Shia LaBeouf. Realmente ahí. Pero ahí. Pero aparte sí han venido así como que con buen nivel más o menos. Bueno. ¿Y pero esta es para qué? ¿Para el 2022? No tenemos fecha todavía, nada más. 22, ¿no? Creo que por ahí se queda para el 22, luego. Más o menos para el 24 de junio del próximo año. Estamos hablando de un año. Un año. Pues a ver qué tal. Un año sin pandemia en cine o con pandemia en cine. Pues bueno, fue mucha pandemia. Esperemos que ya vacúnense, por favor. Un cambio de escenario nuevamente, pero pues habrá que ver este rebrote. Ojalá que ya aprendimos la lección, ¿no? Y bueno, vemos actores como Anthony Ramos y Dominique Fishback, quienes serán los que pues tengan los humanos, la parte, ¿no?, humana de esta película. Esta saga. Pues, bueno, como siempre vemos muy buena historia. Ahí está la nota. Y pues bueno, antes de irnos, esta semana, precisamente el viernes 2 de julio, estrena Netflix una trilogía de terror basada en los libros, que se llama La Calle del Terror, y este próximo viernes se estrena la primera parte, bueno, la primera entrega, que es la Calle del Terror parte 1. Es una adaptación de la exitosa saga de libros de Errol Stein, sigue los brutales asesinatos que han devastado la localidad de Snyder, bueno, Sideslide,
durante más de 300 años. La película La Calle del Terror se estrena el 2, el 9 y el 16 de julio. O sea, para que también no se le pierdan, y está bien, o sea, a fin de cuentas Netflix nos trae como que también esa variedad. Y aparte se estrena el 2, la siguiente semana se estrena la segunda parte y ya el 16 se estrena la tercera parte. Durante 3 semanas seguidas Netflix estrenará las 3 partes de esta historia que muestra los sangrientos crímenes ocurridos en una pequeña ciudad a lo largo de varias generaciones. Pues Víctor, saludos. De hecho lo vamos a dejar con el trailer ahorita antes de irnos, pero para que para vean que nos dé calle, tiempo, los saludos y no estar tan acorralados. Pues un saludo a Rosy que siempre nos anda ahí cachando, ahí monitoreando a la Martita Marquesina Cañas, Cine. Te mando saludos a Martita Cañas. Hay quienes se han conectado también con nosotros. Sara Escamilla también, ya mandamos como 20 saludos a Sara Escamilla. A Moni Curiel también, que por ahí. Moni Curiel ya se da regreso en unos semanas. Y pues bueno, a todos los que se conectaron también, los que nos siguen después de nuestro programa grabado, les dejamos un saludo. Saludos a María Luisa y la hormona. A Freddy Linares, a Daniela Jiménez. Que ahorita sigue ya. Ya también. Para, ¿de qué van a hablar? Nosotros. ¿De qué van a hablar? Ya está lista por aquí preparada. ¿De qué? ¿Qué? ¿Del qué? ¿Del qué? ¿De Blamping? ¿Algo qué? Blamping. Ah, listo. Bueno, sí, vamos a aprender algo nuevo. Ok, y bueno, recordarles que también se quede la programación de Blog de FM a lo largo de toda la semana con todo, con toda la barra que tiene de entretenimiento. Y pues bueno, Marcelo López, muchísimas gracias. Un placer compartir los micrófonos con usted. Nos vemos el próximo lunes, ya medio año. Chicos, ¿qué han hecho con su vida? Ya sé, el buen Payán. Como siempre, el gusto es de ustedes. Y bueno, recordarles que tápese si van a salir, tápese porque está lloviendo. Está el frío, entonces hay que cuidarnos todavía, no hay que bajar la guardia, usar cubrebocas. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. Y vacúnense. Y nosotros nos despedimos de un programa más de la Marquesina Cine. Y los dejamos con este tráiler que es La Calle del Terror, parte 1. Y nos vemos el próximo lunes en un programa más de la Marquesina Cine. Nos vemos. There was a time when things were good on Shady Side. But now, that's all gone. Oh man, I turned the one around with the skeleton hand, yeah. Hello? Still alive. Who is this? It's happening again. Sorry, I'm back! From my feet! Tonight is Sunnyvale versus Shadyside. Red versus blue, good versus evil. Recommencicate Kahlua! Are you okay? That was 1978, 5,937 days ago. Shadyside, a history of horror has earned it the nickname Killer Capital USA. What's happening to us? These massacres happen in Shadyside over and over. You were the only person who survived. How do we end this? You have to go back to where it all started. 1666. The devil has come to feast on our misdeeds. If they want a witch. Witches! Witches! I will curse this.